Number 11. ¿Qué tal, compañeros de la prensa gráfica? Bueno, nos encontramos acá en el aeropuerto Monseñor Romero, acá en El Salvador, y estamos viendo cómo están llegando los pasajeros, los hermanos lejanos, para venir a pasar las fiestas navideñas, el Año Nuevo, acá en El Salvador. Como ven, hay muchas personas, hay mucha gente, como que esto fuera hace 2 años, como cuando uno recibía a todos los... a todos sus familiares, a todos sus amigos. Podemos ver muchos niños, muchos carteles, muchos pósters y rótulos de bienvenida a todos los hermanos lejanos que están viniendo acá a El Salvador a pasar las fiestas, a pasar la Navidad, a pasar el Año Nuevo, para decirle adiós a este 2021, un año pues de transición para muchos, después el año después de la pandemia, el año después del inicio de la pandemia, pues recordemos que estamos en pandemia. Como ustedes pueden ver, esto antes era el área de donde salían los pasajeros, pero era limitado, solo habían trabajadores del aeropuerto. Hoy volvieron ya las personas, volvieron las familiares. Como pueden ver, hay muchos niños, incluso vemos familias con mascotas, vemos un perrito por ahí. Y como están escuchando, estamos viendo algunos vuelos que están viniendo de Los Ángeles, de Nueva York. Recordemos que son las ciudades más pobladas de salvadoreños y que vienen acá a pasar pues las Navidades, el Año Nuevo, acá en el pulgarcito de América. Como ustedes pueden ver, incluso ya la nueva fachada del aeropuerto ya cada vez está siendo completada. Están aprovechando también para ubicar a todas las personas acá, por si usted quiere recibir algún familiar, quiere recibir algún familiar que viene de viaje, que va a pasar las Navidades, que va a pasar el Año Nuevo. Bueno, ahora ya pueden volver las personas acá a la terminal de pasajeros a recibirlos con el cartel, con toda su familia. Estamos viendo personas de muchos departamentos del Salvador. Ya de a poco vamos a empezar a entrevistar y a preguntarles a quiénes están esperando, si son amigos, si son familiares, por cuánto tiempo se quedarán, cuánto tiempo estarán con... de qué ciudad vienen precisamente. Y bueno, poco a poco nos vamos acercando a algunas personas. Acá, como ven, hay muchas familias que están recibiendo a sus compañeros. Amigo, ¿a quién está esperando usted? A Carlos Luis Román. Es tío de ella. ¿Es? Tío de ella, A su tío está esperando. ¿De qué ciudad viene él? De California. ¿De California? Ajá. ¿Viene a pasar Navidad y Año Nuevo con ustedes? Ajá. Exacto. ¿Cuánto tiempo van a estar? Dos semanas. ¿Hace cuánto que no lo ven a él? Un año casi. Es que sí. Todos los años vienen. Todos los años vienen. Todos los años. Bueno, un año, se sienten felices, y hoy que han vuelto a permitir que vuelvan las personas a recibirlos, sí, en el aeropuerto. Sí, se siente. Bueno, antes supuestamente no se podía entrar uno aquí, ¿verdad? Solo pasaba uno. Pero ahora sí, supuestamente iba a venir toda la familia, pero solo nosotros los venimos. Entonces, digamos que no se siente mucho la diferencia. Pero esto les ha gustado, que vuelvan otra vez a recibirlo en persona y no esperar allá, sí, en el parqueo. Sí, ahora sí, está mucho mejor. Bueno, ¿ya saben si ya aterrizó el vuelo de él? No, todavía dicen que se han retrasado 7 minutos, parece. Entonces ahorita solo espera, nos queda. Ok, bueno, muchas gracias. Ahí tenemos algunas impresiones de las personas que están esperando, algunos de sus familiares. Vamos a ver si vamos con otro. Como ven, ahí al fondo incluso ya están abriendo los locales. Bueno, también estamos viendo algunas familias con su mascota. Vamos a ver si nos podemos acercar. Vamos a ver. Disculpe, ¿a quién están esperando ustedes? A mi sobrina, y le hemos traído a su perrita. Sí, así estamos viendo. Porque es lo que más nos ha pedido, ¿verdad? Que ella quiere ver a su perrita que tanto añora ver.
¿Y su sobrina de dónde viene? ¿Qué viene de Los Ángeles y nosotros venimos del departamento de Ahuachapán. Okay. ¿Hicieron todo el viaje de Ahuachapán acá para recibirla? Salimos a las 3 de la mañana, pero se demoró el vuelo. Pero okay. Estamos a la espera con la perrita. ¿Qué opina que han permitido ahora que vuelvan otra vez las personas a recibir a los pasajeros acá en la terminal? Hay una gran emoción y agradecimiento principalmente a Dios, ¿verdad? Porque ya podemos estar un poco más cerca de nuestros familiares. Con esta pandemia ha sido bien difícil, pero gracias a Dios, ¿verdad? Que nuevamente estamos acá recibiendo a nuestros seres queridos. ¿Su sobrina cuántos años tiene? 22 años tiene ella. Como ella es residente, tiene 2 años de no venir, ¿verdad? O sea, va y viene, pero por cuestiones de pandemia no había podido. O sea, ¿viene a El Salvador después de 2 años? Sí, viene a El Salvador después de 2 años, pero igual estamos súper emocionadas, ¿verdad? Y la van a recibir con mascota incluida. Es su hijita, ¿verdad? Que es la prima. Es su mascota, que es lo que más nos ha suplicado que le tengamos, ¿verdad? Acá es la que lo primerito que, aparte de nosotros, verla, ¿verdad? Es su perrita preferida. ¿Ya saben si el vuelo de ella ya aterrizó? Sí, ya estamos a la espera de que de un momento a otro ella pueda ya vernos y verla también, abrazarla y sentir ya ese calorcito, ¿verdad? Como salvadoreños, de que estemos todos unidos ya acá. Gracias a Dios. ¿Qué es lo bueno, después de abrazarla, de saludarla, de que vea a su mascota también, qué va a ser lo primero que van a hacer cuando salgan de acá del aeropuerto? Ay, una oración a Dios, ¿verdad? Porque después de todo esto que hemos vivido, ¿verdad? Estamos sanos. Bendito sea Dios. Bueno, muchas gracias y espero que la pasen bien. Bueno, ahí como ven, muchas familias, incluso ahí con la mascota, 2 años tienen de no ver a su sobrina por todo esto que estamos viviendo en la pandemia. Recordemos que seguimos en pandemia, pero pues poco a poco los salvadoreños tenemos que ir adaptándonos a esta nueva realidad y buscar soluciones, buscar vías alternas para sobrepasar todo esto. Como ven, están llegando más pasajeros. Tenemos entendido que los vuelos de Los Ángeles ya están arribando, son varios vuelos de Los Ángeles para esta mañana. Y recordemos que hay demasiados salvadoreños ahí en Houston, en Nueva York. También hay un vuelo de Nueva York que está arribando en estas horas. Así que pendientes todos los salvadoreños, bueno, los que están viendo. Un saludo a todos los que están pendientes de las redes de la prensa gráfica. Recuerden que comienzan ya desde comienzos de este mes comenzaron a venir los residentes de Estados Unidos, los salvadoreños que residen en Estados Unidos, en otras partes del mundo, para pasar las fiestas acá en El Salvador con toda su familia. Algunos incluso vienen después del inicio de la pandemia, como el caso que veíamos ahí con la familia esperando a su sobrina, incluso con la mascota. Vamos a movernos de a poco porque también estamos viendo muchas personas acá, hemos visto incluso carteles, pósters, algunos artes que le han dedicado a sus seres queridos, a sus amigos. Así que de a poco vamos a ver a quienes podemos preguntarles. Como ven, también ellos tienen que estar pendientes de que salgan sus familiares. Vamos a darles ahorita un plano general de la situación, movernos y buscar diferentes ángulos. Como ven, cómo ha cambiado la situación. Ahora la puerta de salida es quizás como era antes. Antes, todo antes de la pandemia. Ahí incluso estamos viendo que comienzan a levantar los pósters y los carteles para que se ubiquen y, bueno, para que puedan buscar a sus familiares, puedan buscar a sus seres queridos que vienen a pasar las fiestas para decirle adiós a este año 2021, un año difícil para muchos, el año después de la pandemia, y que comience el 2022 de la mejor manera. Vamos a ver si podemos. Estamos viendo también algunos miembros de staff de los vuelos, algunos de Los Ángeles que vienen. Tenemos entendido que también vienen vuelos de San Pedro Sula, vienen al menos hermanos hondureños a pasar acá. Recordemos que también hay una comunidad de hermanos hondureños que vienen a pasar vacaciones acá a El Salvador,
Y bueno, recordemos que también acá hay que recibirlos a quien sea, no solo a nuestros hermanos lejanos, sino que también a nuestros vecinos y de otras nacionalidades, para que recomienden El Salvador, para que vengan a pasar a la Navidad, el Año Nuevo, en lugares turísticos, desde la playa. Como ya lo hemos dicho, vienen muchas personas no solo de San Salvador, también de otros departamentos han venido a recibir acá a sus seres queridos. Así que, bueno, este es el plano general que tiene el aeropuerto. Como pueden ver, incluso en la rampa de arriba están allá esperando algunas personas, viendo. Tenemos entendido que hay algunos vuelos que se han demorado, pero todas estas personas están esperando a esos hermanos lejanos que vienen de Los Ángeles, de Nueva York y de Houston. Incluso han redecorado el cartel de bienvenido a El Salvador, ahí arriba. Y poco a poco, pues, el aeropuerto Monseñor Romero está luciendo, se está renovando, está luciendo más bonito, con más espacio, más ordenado. Es cierto, han vuelto las personas acá. Son las primeras pruebas después del tema de la pandemia, pero la verdad que todo por el momento está luciendo bien, todas las personas están luciendo tapabocas. Recordemos, eso es importante, el uso de la mascarilla, el uso del alcohol gel, para pues seguir teniendo estos privilegios, porque la verdad esto es un privilegio que están teniendo los salvadoreños. Vamos a ver si podemos entrevistar a algunas personas más. Vamos a ver. Disculpe, señora, ¿a quién está esperando usted? A mi hijo. A su hijo. ¿En qué vuelo viene? En el 521. ¿De qué ciudad? De Los Ángeles. De Los Ángeles viene. ¿Y su hijo viene a pasar Navidad y Año Nuevo? Y Año Nuevo, así es. ¿Él reside allá en Estados Unidos? Sí, allá en Estados Unidos. ¿Ya trabaja desde hace años? ¿Estudia? Sí, ya tiene... Tiene como 20 años. Como 20 años de estar por allá. 20 años que viene acá. Bueno, ¿hace cuánto que no venía su hijo acá a El Salvador? Como 5 años. 5 años. ¿Bastante? Sí, para nosotros es bastante. Sí. ¿Ustedes son de acá, de qué parte de El Salvador? De Santa Ana. De Santa Ana. ¿Se echaron el viaje ahorita? ¿Tráfico un poco pesado? Sí, bastante, porque veníamos bien temprano, pero se retrasó el vuelo. Entonces bueno, ya esperamos más aquí, pero... Ahí estamos. Ahí están, esperando que venga para abrazarlo después de 5 años. Sí, así es. ¿Viene solo, viene acompañado? Él solo. Él solo. Bueno, ¿qué opina que otra vez pues las personas pueden estar esperando a los pasajeros acá en la terminal, porque no se podía con el tema de pandemia? Fíjese que es una ventaja, ¿verdad? Porque uno quiere ver cuando entran, ¿verdad? Y sí, está mejor ahora. ¿Su hijo cuántos años tiene? 50. Sí. Bueno, ¿y cuánto tiempo va a estar acá en El Salvador? Va a estar como 15 días. 15 días. Sí. Él retorna el 5 de enero, regresa. De enero. Uh-huh. Ok, entonces Navidad y Año Nuevo acá en El Salvador. ¿A dónde lo van a llevar para que recuerde sus raíces salvadoreñas? A un rato quizás ahí por La Libertad. De verdad, se tiene la idea de ir ahí por el Cerro Verde. ¿Verdad? Hoy con el hotel ese que lo han abierto de nuevo, ¿verdad? Y a ver qué diga Dios. ¿Verdad? Hay varios proyectos y a ver cuáles logramos realizar. Ok, bueno, muchas gracias ahí. Espero que la pasen bien en las fiestas con su hijo. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahí como ven, muchos más familiares. Ahí teníamos personas de Santa Ana, que han venido a recibir a su hijo, que tenía 5 años de no volver a sus tierras natales. Como ven, de Los Ángeles, ahí estamos viendo algunas personas que están llegando, y bueno, ahí los primeros abrazos. Ahí vamos a tomar el primer plano general, un momento muy emotivo para todas estas personas. Comienzan a llegar los vuelos de Los Ángeles. Tenemos entendido que son 3 vuelos, algunos se han demorado, vienen de California. Es la comunidad muy grande por parte de los salvadoreños. Cada vez comienzan a haber más personas acá en la terminal de pasajeros. Esto hace media hora, pues podría decirse que estaba a la mitad, pero hoy comienzan a haber más personas. Pero por el momento todo está bien, todo transcurre en orden, no hay ningún problema. Y bueno, así, esa es la alegría que tienen muchos salvadoreños acá, esperando a sus seres queridos, esperando. Por el momento todos son familiares. Vamos a ver si podemos encontrar a alguien que está esperando, algún amigo, alguna amiga.
para ver cómo se llama, que vienen a pasar las fiestas acá, algún turista se están esperando. Vamos a ver. Amigo, ¿a quién estás esperando? A mi novia. ¿A tu novia? ¿Tu novia de dónde viene? De Los Ángeles. De Los Ángeles. Sí. ¿Ella es salvadoreña? Sí, es salvadoreña, pero vive allá en Estados Unidos. Vive en Estados Unidos. ¿Tú eres de acá de San Salvador o de otra parte? De San Salvador. Yo soy de San Salvador. ¿Cuánto tiempo tenía tu novia estando allá? Tiene aproximadamente 5 años de estar allá, pero vino hace como unos 8 meses. ¿8 meses? Uh-huh. O sea, acá viene a pasar Navidad y Año Nuevo. Sí, aquí viene a pasar las fiestas con nosotros. Ella es de acá, ella es salvadoreña. Sí, ella nació acá. Y va a pasar contigo y con tu familia. Sí, cabal. Okay. Conmigo. O sea, el mejor regalo de Año Nuevo. Cabal, el que siempre tenemos en Navidad. Okay. De Los Ángeles, me dijiste. Sí. Ahorita muchos vuelos de Los Ángeles vienen. Bastante. Bueno, ¿qué opinas que otra vez volvieron a habilitar que las personas reciban a los invitados acá en la terminal de pasajeros? Pues realmente sí está bien, porque uno con la gran ilusión de venir a verlos se viene tempranito a esperarlo, ¿verdad? Y a veces sí es bien feo estar allá en el parqueo esperándolo. Cambio aquí, cuando ya uno sale, ya va bien feliz a recibirlo, ¿verdad? Es un poco diferente. Yo siento que es una gran medida, pero siempre tratar de tener las medidas de higiene y todo eso, ¿verdad? Bueno, tu cartel, tu póster. No lo traes. Allá está el papá de ella. Ah, ahí está. Ella lo va a recibir. Sí, cabal. Ok. ¿Te costó venir el tráfico un poco pesado? Pues ahorita donde están construyendo sí está un poquito pesado el tráfico, pero se pasa como unos 20 minutos. No cuesta tanto. La última, ¿cuántos días va a estar tu novia acá? Ah, un mes. ¿Un mes? O sea, bastante. Bastante. Bueno, espero que la pasen bien y disfruten. Y bueno, ya está, ya se sabe si aterrizó. Sí, aterrizó. Bueno, ya está al caer, ya está la ansiedad acá en algunas personas que están recibiendo a sus familiares, en este caso a su novia. Y bueno, así, acá estamos viendo muchas más personas, muchos niños, hay muchos niños acá en el aeropuerto, todos con tapabocas, todos cumpliendo las medidas de bioseguridad. Vamos a tener otro plano general. Ahí, como ven, está llegando más personas, buscando a sus familiares. Esto nos recuerda antes cómo uno tenía que buscar. Hay algunos que tienen letreros, pósters. Como era antes, en la terminal de pasajeros, algunos incluso vienen arropados, con abrigos. Por el momento acá está haciendo un clima muy agradable, acá en el aeropuerto Monseñor Romero, a pesar de que estamos cerca de la costa, está haciendo un clima muy agradable. Suponemos que en algunos minutos va a comenzar a subir la temperatura. Así que bueno, este es el plano general que tenemos en el aeropuerto. Vamos a ver si nos vamos moviendo un poco. Allá. Vamos a seguir buscando a alguien que atravesar. Amigo, ¿a quién está esperando usted? A mi esposa. A su esposa. ¿En qué vuelo viene ella? El vuelo de las 7 de Washington. De Washington, una gran comunidad de salvadoreños. Ah, sí, demasiada. ¿Ella trabaja, estaba de vacaciones allá? No, ella radica allá. Radica allá. ¿Cuánto tiempo tenía de no venir ella a El Salvador? 4 meses ya. 4 meses, o sea, recientemente había venido. Así es. Pero viene a pasar Navidad y Año Nuevo. Navidad y Año Nuevo, sí. ¿Cuánto tiempo va a estar acá? Por 2 semanas viene ella. 2 semanas. Sí. Bueno, pero está viniendo constantemente. Sí, ella sí. ¿Se siente feliz que han habilitado otra vez que las personas pueden recibir acá a los pasajeros? Exacto, muy contento. Muy contento porque ya no se espera hasta allá en los parqueos. Sí. Ahora estamos acá en la sala de espera. Bueno, ¿le costó venir el tráfico pesado? No. Solo el paso que están haciendo de desnivel ahí, que hay un poco de congestión, pero no es mucha. En la mañana no es demasiado. Ok. ¿Trajo algún letrero para recibirla, así recordando viejos tiempos? La verdad no, eso sí no lo traje. Pero lo va a identificar. Exacto, sí, sí. Ella ya sabe. Así es, ya me conoce. Ok, bueno, que la pase bien. La pase bien, estamos viendo mucho más feliz. Bueno, y esto es el plano general, esto es el ambiente que se está viviendo acá en el aeropuerto del Salvador. Cada vez, bueno, estamos viendo que algunos pasajeros se están demorando en llegar a la terminal.
Quizás ahí en el tema de equipaje pues está un poco saturado. Recordemos que son varios vuelos, son muchos vuelos los de hoy en la mañana. Solo tres vienen de Los Ángeles. Eso es algo increíble, la verdad. También tenemos entendido que vienen de Nueva York, de Washington. Algunos que se han retrasado, unos que van aterrizando, otros que ya aterrizaron hace unos instantes. Pero acá están, acá están las familias, los niños esperando, esperando a sus seres queridos. Y bueno, ahí comienzan a salir un montón de maletas, ahí comienzan a venir más, y allá también algunos abrazos que estamos viendo de algunos pasajeros con sus familiares. Ahí un movimiento, un sentimiento muy especial, una escena, y ahí cada vez estamos viendo cómo los están recibiendo a todos nuestros hermanos salvadoreños, los residentes, los hermanos lejanos que radican en Estados Unidos, algunos que también están de vacaciones, vienen a pasar acá Año Nuevo y Navidad con la familia, algunos por 2 semanas, otros por 1 mes, incluso algunos que no habían venido antes de la pandemia, desde el inicio de la pandemia, desde el año pasado. Así que esto de la verdad es muy... es muy emotivo, muy, muy sentimental, y la verdad todo está marchando muy bien en el aeropuerto Monseñor Romero. Ya. Y bueno, nosotros nos comenzamos a despedir después de ese streaming que estuvimos haciendo para las redes de la prensa gráfica, y les queríamos llevar pues todo este sentimiento, todo este ambiente, lo que se está viviendo en el aeropuerto Monseñor Romero acá con la terminal de pasajeros, cómo las personas están recibiendo a los hermanos lejanos. La verdad que muchos niños, muchos póster, algunos con mascota, ahí pudimos entrevistarlo, y cada vez comienza a haber más personas, comienzan a haber más personas acá. Por el momento todo está bien, todo está marchando bien, y bueno, si usted en estos días va a recibir algún familiar, algún amigo acá en el aeropuerto, pues este es el ambiente que se está viviendo. Puede traer su póster, su letrero, lo puede recibir acá con brazos abiertos y no esperarlo en el parqueo, porque la verdad todo está marchando bien. Así que nosotros nos vamos despidiendo de este live, acá cómo se están recibiendo a los hermanos lejanos en el aeropuerto de El Salvador, y nos encontramos en otra ocasión en las redes de la prensa gráfica. Les saludó su servidor Diego Viana, y bueno, nos encontramos en otra ocasión.